Dios mío, de mi vida. Hola, yo soy Angélica y bienvenidos a Petstick. Primero voy a hacer un paréntesis. Estaba esperando en grabar videos porque están arreglando la calle de mi cuadra. Y la realidad es que yo esperaba que terminaran para que pudiera grabar porque hacen demasiado ruido, pero ya vi que no tienen para cuándo. Entonces decidí continuar con las grabaciones aun cuando tenga esos ruidos fantásticos de fondo. Entonces sí les pido que si los escuchan, por favor, no hagan caso. Tenemos la capacidad para solo seleccionar los estímulos que queremos, entonces eliminemos el ruido y prestemos atención solo al fabuloso tema de hoy, que es el carbón activado. Entonces, hay modas que van, hay modas que vienen, y el carbón activado llegó para quedarse, porque muchas personas han subido los beneficios que tiene. Hoy en día estamos buscando cosas que nos ayuden o nos den un beneficio en poquito tiempo y podamos ver los resultados al instante. Entonces, lo que nos permite el carbón activado es justamente eso, ¿no? Que casi que en el segundo en el que lo compras ya tienes lo que estás buscando. Y en costos no es muy elevado. Puedes estar invirtiendo una pequeña cantidad en comparación con varios productos que podemos encontrar en muchas tiendas que pueden prometer lo mismo, ¿va? Entonces, hoy les voy a compartir un 2x1. El primer producto que les voy a compartir es esta mascarilla del carbón activado. Ok. Que es de la marca Lucidina y se llama Activated Carbon Face Mask. Esta mascarilla promete... Ok, primero. Les quiero hablar de lo que significan los puntos negros o las imperfecciones, etc., ¿no? Entonces, cuando nuestro poro por alguna circunstancia es un poro que es, por lo general está abiertito, o por algún tratamiento que tuvimos, o por algún estímulo, se abrió y se contaminó por grasita, por maquillaje, por polvo, se empieza a generar lo que nosotros conocemos como el puntito negro, porque se oxida con el oxígeno y entonces genera esa tonalidad de colorcito negro. Entonces, lo que hace esta mascarilla es justamente abrir ese porito, entra, se pega, como quien dice, en la grasa, y al momento de retirarla, pues te ayuda quitando esas imperfecciones, ¿va? Entonces, esa mascarilla me la recomendó una amiga, la verdad es que está enamorada de ella. Yo ya busqué en internet, no ha hecho que se le caiga la cara a nadie. La mayoría de los reviews son buenos, entonces vamos a ver qué tal funciona en mi piel. Yo no suelo tener como que granitos o así, sino más bien como pequeños salpullidos, o sea, como que contra luz se ven así, a lo mejor como puntitos saltados. Como cuando se hace una alergia, así, pero es muy de vez en cuando. Sin embargo, mi amiga, según yo, tampoco tenía, y cuando se quitó con la máscara, pues, lo de la parte de la nariz, dije, ¿es neta que todo eso lo tenías en la nariz? Entonces, me asusté. La verdad es que me asusté y dije, tal vez yo tengo aquí una ciudad de puntos negros o de poritos sucios y yo ni me he dado cuenta. Ni enterada estoy y no les cobro renta, entonces vamos a eliminarlos, vamos a quitarlos, espero, con esta mascarilla. Mis expectativas están en el tope, entonces la decepción está ligada directamente a las expectativas. Como las mías están muy altas, pues si está mala me voy a decepcionar demasiado, pero es viernes, entonces puedo entrar en depresión y mañana sábado me levanto tranquila a correr y a superarlo.
El segundo producto que les voy a compartir es el carbón activado, puramente carbón activado, que esto lo compramos en una botica, de hecho en Guadalajara. Yo ahorita no estoy en Guadalajara, pero pues ahí es donde lo compramos, que se llama la botica Jalisciense. Amor para Guadalajara, los amo. Y literal se ve así, o sea, es seguro, se los juro, llegan y piden el carbón activado. La verdad es que es súper barato, esta bolsita me costó menos de 100 pesos y en comparación a como lo encontramos en el mercado en los botecitos, está súper bien. Lo utilizo una vez al mes máximo porque he tenido feedbacks positivos y negativos de algunos dentistas de que si te daña tu esmalte, que no te lo daña. Entonces he decidido hacerlo una vez al mes y me ayuda a mantener como que los... más bien a mantener los dientes más blancos, sin estarlos llevando a procesos químicos que podrían ser un poquito más agresivos. Esto es un super plus para que tengas tu sonrisa blanca. Entonces vamos a empezar con la aplicación de nuestra mascarilla de carbón activado. Muy bien, bienvenidos a mi rostro. Lo que vamos a hacer ahora ya es la aplicación. Y las instrucciones es que limpiemos el rostro con agua y jabón y después procedamos a aplicar la mascarilla. No tan grueso, no tan delgado, es una capita pues tranquila y la dejamos actuar de 10 a 15 minutos. Después retiramos el producto, si se puede, de esta forma. Y si no, lavando. Y lo que vamos a hacer es activarnos la mascarilla, ponernos la mascarilla de carbón activado. Y pues aquí está, vamos a batirla porque no sé la verdad si se debe batir o no, no dice. Bueno, para empezar, algo que me gusta de esta mascarilla es que viene sellada, que eso es súper importante porque pues al final es un producto que vas a aplicar en tu cara. Entonces no queremos que alguien más lo haya contaminado, ¿no? Entonces abrimos ya, ponemos la tapita. Y vamos a iniciar con la aplicación. A ver. Huele bien, ¿eh? Huele a shampoo. La consistencia es muy líquida. Vamos a ver qué tal, ¿va? Cuando la estás aplicando se desliza perfectamente sin ningún problema. Lo único es que es la primera vez que utilizo una mascarilla de carbón activado y no sé si es normal que como que se separen algunas partes. Entonces pues veamos qué tan complicado o qué tan fácil resulta el quitarla. Y lo que vamos a hacer para aprovechar ahorita rápidamente es lavarnos los dientes con carbón activado. Yo tengo aquí un topercito porque la verdad es que esto es súper volátil, entonces debemos de cuidar que pues que al momento de estarlo poniendo en nuestro cepillo de dientes no se haga la explosión, porque luego si intentamos mojarlo se mancha todo, entonces pues por eso está mi topper. Con este ya casi tengo un año, la verdad es que me ha durado un chorro porque pues no lo utilizo tan seguido, pero si lo almacenas en un lugar fresco pues puedes utilizarlo sin ningún problema una y otra vez. Entonces, para no contaminar el producto, lo que hacemos es vaciamos directamente el carbón sobre el cepillo de dientes. Y utilizando la técnica prohibida por las mamás para comer sopa,
vamos a bajar la cara y vamos a llevarla hacia el cepillo de dientes. Como tenemos que cepillar es literal muelas y luego los dientes de enfrente en forma circular por 3 minutos. Entonces vamos a empezar a contar el tiempo. Vamos a hacer es ir y enjuagarlos con el agua como lo hacemos cuando nos los lavamos y después cepillar con la pasta que estamos utilizando normalmente. Ok, ya me lavé los dientes. Lo importante aquí que se me olvidó mencionar es que se aplica como la pasta, es decir, no debemos de pasar saliva mientras no los estamos lavando. Si se está generando demasiada por el tema de que me los estoy lavando, pues entonces escupo la parte que se está concentrando y continúo tallándomelos. Prohibido, 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 prohibido. Pasar saliva mientras nos estamos lavando los dientes con carbón activado. Entonces voy a esperar un ratito más a que se seque la mascarilla. Todavía le faltan yo creo que 10 minutos porque la verdad es que aún siento partes muy frescas. Hasta ahorita he sentido súper fresco, no he tenido ninguna sensación de picazón. Solo una armonía como tipo de, como si estuvieran haciendo pequeñas burbujitas. Eso es lo que pude llegar a sentir, pero nada más. Entonces hasta ahorita todo bien. No se preocupen, no se me ha caído la cara. Muy bien, pues ahora sí llegó el momento de la verdad. Tengo miedo, de verdad tengo miedo. Porque soy súper peludilla. Y siento que me va a doler. Pero todo sea por un buen review. Tin, 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 tin. Vamos a empezar. Voy a empezar a quitar esta parte de aquí. Porque ya es la que se está desprendiendo. Entonces, voy a cortar esto porque no quiero que se desprenda al mismo tiempo. Esto de aquí. Voy a ponerme más cerca de la cámara para mostrarles cómo se escucha. ¡Ay, Dios mío de mi vida! No, ya vi. Me despelucó esta cosa. Voy a dar mis conclusiones así con mi cara, manchada. La realidad es que tardó un poquito más en secarse y si vieron, no se secó por completo toda la mascarilla. Sin embargo, sí la siento mucho más suavecita,
y menos grasosa. Muy bien, conclusiones. Conclusiones del carbón activado. En mi piel, o sea, he visto muchos reviews que funcionan al 100%. A mí no sé si es por mi tipo de piel mixta o por la condición en la que ahorita la tengo. No es como que se vean los puntitos como en los reviews de, ay, puntitos blancos. Como yo, perdón, puntitos negros como yo esperaba. Pero, de nuevo, por ejemplo, a mi amiga le funcionó perfecto y ella sí dice que sintió la diferencia muy, 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 muy cañona. Entonces, pruébenlo porque se siente bien, o sea, es una buena opción como para sacar esas impurezas que tenemos. En cuanto al tiempo que le invertimos, yo sí consideraría usarla una vez al mes porque tarda un poquito en secarse, el tema de la aplicación es un poco más también de inversión de tiempo. Y adicional, por ejemplo, yo ahorita me voy a hacer tal vez un proceso de lavado profundo para que de verdad se quite todo lo que puse en mi piel. Entonces, no son solamente los 15 minutos que aquí aparecen. Entonces, por el costo, que fueron $150, yo diría, va, está muy bien, pero sí lo utilizaría una vez al mes, cuando mucho. De hecho, puedo juntar mi práctica perfecto, como lo hice ahorita, con mis dientes y mi mascarilla de carbón activado. O sea, va a ser el fin del carbón activado para aprovechar y que ya quede al 100% mi piel. Entonces, pues, pruébenlo, huele muy rico. Eso sí les puedo decir que sí, hasta mis manos así quedaron con un olor rico. Y por el costo, de nuevo, en comparación con otras cremas que he visto de carbón activado, pues considero que está muy bien. Entonces, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por sintonizar este canal. Espero que les haya gustado mi video y nos estaremos viendo pronto en otra emisión de Pet Stick. Los invito a darle like el video si les gustó y que me sigan para que puedan ver los videos pues en cuando los subo, activar las notificaciones también. Y pues bueno, si también me quieren seguir en Instagram, estoy como @petstick. Nos estamos viendo pronto y que estén muy bien y disfruten su lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No importa el día en el que lo estén viendo, disfrútenlo al 100%. Bye bye.